¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenido. Te saludo a tu amigo y colega Omar Cuellar desde Río Negro, de Antioquia, Colombia. Debido a que esta semana no puedo hacer la transmisión en vivo y directo, estoy haciendo esta grabación con el propósito de que no pase la semana y que lo informe acerca de lo último que he venido hablando a través de mi canal, como es el uso de la computadora para realizar... Diagnósticos y reparaciones en los televisores LCD chinos. ¿Por qué con los chinos? Primero porque hace mucho tiempo me vienen pidiendo mis seguidores y mis alumnos que haga un curso específico sobre los televisores chinos. Y bueno, ustedes saben que mantengo un limitado de tiempo y por fin he tomado la decisión y he ido apartando tiempo y ya tengo un buen avance con esa petición que por cierto ya llevo algunas semanas. Mostrándoselo, debido a que se pasaron algunas cosas, entre otras, en que descubrí el método o uso de una aplicación que me facilita hacer apps, aplicaciones para celular o aplicaciones móviles. Eso me, me dio el impulso suficiente para estar ofreciendo este tipo de producto hoy. Sé que la gran mayoría de ustedes tienen el. A no tienen computadora, sino el celular. O si la tienen, la usan muy poco. Entonces hay dos cosas ahí importantes que me motivaron. Lo uno es, es que muchos de ustedes quieren aprender a utilizar la computadora y no han podido hacerlo. Tenemos ahí en pantalla la hora actual y la fecha. Hoy miércoles 28 de agosto, son las 9 y 36 de la noche acá en Colombia. Vamos a quitar ese reloj para que no nos... No nos distraiga de momento. Entonces les decía, tenemos quizás la computadora, pero no sabemos utilizarla. Y la otra es que mmm, tenemos dificultades o limitaciones con el Internet, que esa es otra parte que a mí me preocupa mucho y en la cual he venido trabajando. Con las pruebas que hemos hecho con los amigos de confianza que ya me han comprado el tutorial o el curso incluso la, la, la aplicación, el, la consola más propiamente, que es el, el software, el programa que se requiere para hacer la comunicación entre la computadora y el televisor que queramos reparar. Hemos logrado confirmar que en países donde el Internet no es bueno, es, es muy limitado, es muy restringido, se ha logrado que en sus celulares sin mucha dificultad puedan ver por lo menos las lecciones y sobre todo aquellas lecciones que no están cargadas con video lastimosamente algunas lecciones y ya en las de pago en la versión de pago requiere o se requiere de hacer videos ¿por qué? porque es más fácil hacerme entender mediante un corto video de uno o incluso menos menos de un minuto entonces he estado trabajando mucho en esa parte en que los videos sean bastante cortos para que queden menos pesados y de esta manera, de manera muy puntual, muy específica, llegue a lo que realmente usted necesita. Ahora tienen y proporciono la facilidad para que aquellos que todavía no tengan la la versión demostrativa, la versión demo, que son como 12, tres selecciones todavía tienen la oportunidad de que me la solicite. ¿A dónde la solicitan? La puede solicitar a mi WhatsApp. Ahí lo pongo el WhatsApp. Yo vivo en Colombia, entonces el código de mi país es 57, más 57. Y mi número es 311-385-2619, como bien lo están viendo ahí en pantalla. Utilicen ese número, guárdenlo. Si no lo tienen todavía, me escriben y me solicitan que les proporcione la aplicación. Se las puedo proporcionar en dos versiones. Una es para que la descarguen en su celular y les quede como cualquier otra aplicación, como WhatsApp, como Facebook, como TikTok, cualquiera de ellas. Genera un botón en el celular y de ahí simplemente tocas y ya puedes ver las lecciones que, que quieras ver. Pero me han solicitado que si se puede ver también en computadora muchos de ustedes son mayores como yo tenemos dificultades limitantes con la vista y es mucho más cómodo, cómodo verlo en una pantalla grande podemos poner un sonido mejor y todo aquello entonces en un principio les decía que no lo recomendaba porque las la distribución de los textos y de las imágenes no me gustaban salía muy deformes demasiado desproporcionado pero esta semana he logrado que, m, configurar las imágenes y todo aquello de manera de que esté mucho más uniforme. Entonces quiero en esta oportunidad mostrarle cómo se ve desde la computadora la misma aplicación, sin necesidad de descargar, simplemente a través de utilizar el navegador cualquiera de los que ustedes usen. Entonces es uno de mis propósitos de esta noche, mostrarles cómo se ve desde la computadora y también despejarle algunas dudas que se me vayan presentando durante la grabación. No sin antes recordarles que pueden dejarme el comentario que quieran, pueden solicitarme la información, bien sea a través de, de un comentario que dejen en la grabación o que me lo hagan a través del de WhatsApp, que me soliciten información de algo que necesiten saber o que no, no haya respondido aquí durante este momento. Repito, el, el, el WhatsApp, ahí está, más 57, que es el código de Colombia. 311, 385, 1219. Bienvenidos, vamos entonces a lo que les quiero mostrar. ¿Cómo se ven las lecciones desde la computadora? Bien, tengo aquí en pantalla dos iconos. Uno es el de la app tal como queda cuando ya la hemos descargado en la computadora. Y este otro es el icono de... La consola que es entregada junto con las lecciones de pago, que es el tutorial completo de cómo utilizar la consola. ¿Sí? En este momento les quiero mostrar cómo se ve las lecciones a través de la computadora. Primero, escuchen bien. Primero, cuando tú instalas las lecciones o la aplicación, que también lo puedes hacer si quieres. No es necesario que instales. La instalación no es necesaria solamente si quieres tener la facilidad de que te quede aquí el acceso directo en la computadora, en tu escritorio o bien sea aquí en la parte inferior como lo tengo en este momento y les estoy mostrando. ¿sí? Eso es lo que se logra para que solamente demos doble clic y aparezca la aplicación. Aquí está el primer pantallazo y tenemos las opciones para mirar la información, bien sea a través del menú del lado izquierdo o a través del menú del lado derecho. Las del lado izquierdo son las gratuitas, las del lado derecho son las de pago. ¿Ok? Bien, así es cuando instalamos la aplicación. Pero, si no la instalas, sino que sigues el link que le voy a pasar a través de, de tu WhatsApp cuando me escribas, la veríamos de esta manera. Así es como se ve. Se va directamente a la primera lección. ¿De acuerdo? Mire, aquí está. Entonces, para empezar, le voy a mostrar dos detalles. Aquí en esta parte, en la parte superior, te va a aparecer la opción para descargar si no lo has descargado. Aquí, en este, aquí hay una llave, aquí hay unos iconos, pero cuando no se ha descargado, aquí aparece en la parte superior. Un icono que al tocar dice descargar esta app. Cuando la descargamos es cuando nos queda de esta manera. Es cuestión de dar un clic y esperar a que se, se instale. Y aquí se nos crea el icono de manera automática. Ya nosotros lo podemos establecer aquí. Cuando tengamos abierta la app, por aquí está la opción de anclar o desanclar. En este caso me da la opción de desanclar. Porque ya está anclado. ¿Qué quiere decir que lo he fijado aquí en la parte inferior? Todas las aplicaciones que yo uso con más regularidad las podemos anclar aquí en la parte inferior en este Windows 11. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo entonces al, al, al navegador normal, tenemos lo siguiente. El inicio. Entonces voy a mostrarles cómo a través del menú del lado izquierdo me puedo ir para la primera lección. ¿Y cuál es esa primera lección? ¿Cómo usar esta guía? El uso de esta guía. Por eso dice, ojo a esto o escuchen bien esta parte. Esta capacitación, este, estos tutoriales, estas lecciones, este curso, como lo quiera llamar, es muy breve, es muy puntual, lo he resumido al máximo por varias razones primero porque cuanto menos texto se tenga es más fácil que podamos concentrar la idea principal queda más liviano para que se pueda cargar en los lugares donde el internet sea no sea bueno y también para que se nos sea mucho más fácil leerlo repetirlo hasta que lo podamos entender normalmente cuando no se lee muy seguido descubrimos de que si sí leemos pero no entendemos entonces viene la dificultad y cuando es mucho más textos largos, pues es más, más complicado. Por eso, hasta el momento, los buenos comentarios que he recibido es que ha gustado mucho porque son muy, muy cortos, muy al grano. ¿sí? Por ejemplo, esta guía dice, antes de continuar a las lecciones, le animo a que lea atentamente unas breves sugerencias para que aproveche al máximo esta herramienta. Son más de tres elecciones 100% gratis que le proporciono con el fin de que evalúe. Ese es un objetivo. Evalúe si es lo que está realmente necesitando y si le parece cómodo y fácil asimilar la información. Hablaba en los webinarios pasados de que muchos han pagado cursos presenciales y virtuales y han perdido el dinero, han perdido el tiempo, porque se quedan sin poder aprender. Porque no, no reciben la debida y adecuada atención, el, el debido apoyo, el debido soporte. La idea mía es que gastemos hasta el máximo lo que sea necesario con el fin de que ahora sí aprenda a como de lugar. Si no, se ha, si no se ha fijado, note que en la parte superior de la pantalla tiene dos iconos de menú. Este es un icono de menú. Y aquí tenemos el otro. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Viene una captura para explicarlo. Lo mismo, pero entonces con dos flechitas y lo está viendo desde el celular. En el menú de la izquierda, al tocar en él, se despliega la lista de todas las lecciones gratuitas. Vamos a hacerlo. Doy clic ahí y mire, todas estas son las lecciones gratuitas. Que usted puede ir directamente a cada una de ellas o lo puede hacer a medida que va avanzando aquí. Continuar. Y le va indicando qué, a dónde ir. Luego dice, y en el menú de la derecha vas a ver la lista de las lecciones de pago. Son muchos los que me preguntan. Y aquí está la respuesta. Y eso es porque no han leído detenidamente, porque no han aplicado esta primera parte. Lea detenidamente unas breves sugerencias. Y yo diría que esto es aplicable a todos. Lea detenidamente. Y hágalo con calma. ¿Qué es lo que yo le digo? Por ahí un, un interesado, un seguidor del canal muy querido, cometió un, un grave error. Por no leer bien, no acató mi sugerencia y hizo una inversión que no era necesario que hiciera, una inversión bastante alta. Bueno, en el menú de la derecha, estas son las lecciones de pago. Estas lecciones, si usted da clic en cualquiera de ellas, te sale lo siguiente. Esta ventana donde te pide que te identifiques. Cuando, cuando en este tipo de tutorial te salga algo en inglés y quieras saber qué es, simplemente utiliza el navegador. Preferiblemente puedes usar, se recomienda que uses el Chrome porque el Chrome tiene la facilidad de que al dar clic derecho le damos traducir al español y todo lo que esté en inglés aparece ya ahora. En español. Si notas, mire, has olvidado tu contraseña, acceso, formulario de inicio de sección. Entonces, estas lecciones, esta sección del lado derecho es para quienes hayan hecho el pago respectivo. Cuando yo confirmo que han pagado, les asigno una contraseña, que es la que deben ingresar acá, para poder ver esas lecciones. ¿De acuerdo? Bien, voy a volver a las lecciones gratuitas y continúo aquí con. La primera lección. He puesto un aviso en rojo. Si te quieres informar del precio y opciones de pago para la membresía, toca en el botón inferior, información del precio. O sea, llega a este punto y dice: Oye, yo la quiero comprar. Yo quiero saber cuánto cuesta. Son muchas de las preguntas que me hacen. Ahí está la respuesta. ¿Dónde? En este botón rojo. Das clic en el botón rojo. Y te aparece toda la explicación relacionada con esa pregunta. Devolvámonos. Luego dice, sigamos leyendo con atención. Si tienes tu membresía y desea ir, desea ir a las lecciones de pago, vaya al menú superior de la derecha. Entonces ya sabes que aquí están las lecciones de la derecha. Puedes comenzar desde cero o puedes irte una a una y vas desplazándote con el fin de ver las demás lecciones. Bien, claro, hasta ahí, ¿cierto? Luego dice, para ir a las lecciones gratuitas, toca sobre el botón continuar, o sea, este que está aquí. O, otra opción, vaya al menú de la izquierda y selecciona la lección de tu interés. O sea, pasa acá. Y no, yo ya, yo ya vi la del computador, quiero ver la del software, listo. O yo ya vi la del software, quiero ver la las conexiones, listo. te o sea, va para allá, simplemente das un clic. Y listo. Pero si quieres seguir el orden consecutivo, lógico, que yo he establecido con el fin de que se te facilite ir aprendiendo de manera progresiva, pues das botón en, das clic en el botón continuar. Ahora, mira un detalle bien interesante que espero les guste a muchos de ustedes o les sirva. En el momento, no en todas las lecciones todavía he tenido el tiempo suficiente para grabar. ¿Qué es lo que hay grabado ahí? La lectura de esto que está en texto. Entonces yo me he estado tomando el trabajo de leerlo y grabarlo para que quede aquí plasmado. Que usted lo pueda escuchar en cualquier momento. Ahí está la grabación. Puede ponerle volumen y aquí tiene la opción incluso para descargar ese audio si lo, si lo desea. O también puede cambiarle la velocidad para que yo lea más rápido o lea más lento, según sea el caso. Esta parte lo hice pensando en dos situaciones particulares. Tengo un amigo en especial, el amigo Milton González de Guatemala, que es invidente, muchos de ustedes ya lo conocen a él lo asesoran, lo apoyan su esposa y su hijo. Pero él, Milton, es el que digamos que hace la trazabilidad de las reparaciones, es el que va indicando qué pasos hacer y cómo lo deben hacer. Él se memoriza cada paso de estos. Entonces para él va a ser mucho más fácil que escuche mi voz leyéndole los pasos, que él se los aprende y cuando su hijo o su esposa estén en el procedimiento, pues él va a ir corroborando va haciendo el checklist de que todo se esté haciendo en el orden consecutivo que yo cuidadosamente he preparado con el fin de que sea progresivo y entendible. Esa es una situación. La otra es que muchos de nosotros, sobre todo los que somos mayores, leemos y nos cuesta a veces entender lo que hemos leído. De ahí que por eso caemos en errores. O nos da pereza leer. Pero yo creo que más que nos dé pereza leer es que nos... Desanimamos cuando leemos y no entendemos. Pero si alguien nos lee, es posible que sea más fácil entender. O si yo leo y escucho, es posible que sea más fácil entender. Entonces, creo que aquí hay un, un buen punto a favor para facilitarle a usted de la mejor manera que aprenda fácil y rápido. Y son cosas... Son, son apuntes muy, muy cortos, muy breves como los que estamos viendo. Veamos otro ejemplo. Pasemos a la lección siguiente. Esta es la introducción ya de lo que es la capacitación. La animé con este robot porque en cierto modo estamos mirando o estamos utilizando inteligencia artificial, estamos haciendo uso de la tecnología actual. Dice el texto en las primeras clases nos vamos a centrar en los preparativos de los tres aparatos que vas a necesitar para que rápidamente lleguemos a las prácticas que estoy seguro es lo que más te interesa. Son tres los aparatos físicos que vas a necesitar. Uno, una computadora portátil o de escritorio. Dos, un grabador CH341. Y tres, un Smart TV LCD o al menos una mainboard de un Smart TV en buen estado. Digamos que eso es lo esencial que se debe tener para que le saque provecho a esta capacitación. Entonces preguntan algunos, profe, pero es que yo tengo la no tengo la computadora. Pero la pienso conseguir, si me animo la voy a conseguir. Qué bien. Y les cuento una cosa, no tiene que ser un computador nuevo, no tiene que ser un computador potente, Puede ser un computador portátil viejito o puede ser un computador viejito de esos de escritorio que quizás algún familiar tenga y se lo pueda por lo menos facilitar para que haga las prácticas mientras puede conseguir el suyo. Aunque ahorita hay muchas opciones de conseguir a buenos precios computadoras que ya pocos usan. En cuanto al grabador CH341A. Muchos dirán, pero ¿por qué ese? Yo tengo, incluso ya me han escrito, yo tengo el RT809F, ¿me sirve? Por supuesto. Profe, yo tengo el H, el RT809H, excelente. Pero son equipos que no son tan asequibles, son un poco costosos para muchos de nosotros. Mientras que el CH341A, en principio, es un aparato muy económico, alrededor de los 5 dólares se consigue fácil y para comenzar se pueden hacer muchas cosas, casi todas las que se puede, se hacen con el con los RT809. Entonces, ¿para qué invertir en un aparato que de entrada no se necesita? Y con este es más que suficiente, incluso hay otro más económico. Pero ese es uno que se consigue muy fácil, es muy conocido, que quizás ya lo tengas. Porque muchos lo tienen, pero como grabador, que eso lo explico más adelante. Utilizan como grabador, no como interfaz para comunicarse con el televisor mediante la computadora. Es una parte que se desconoce o que algunos ya conocen, pero que no les ha dado resultado. Ahora, luego hablamos de un Smart TV. Es fácil que lo tengas, no necesariamente tiene que estar bueno. Es decir, que este puede ser uno que tenga con la pantalla rota, que es muy fácil que lo tengas. Piensa porque lo hayas comprado o te lo hayan regalado. O al menos que tengas una mainboard, pero eso sí, que esté funcionando, que esté en buen estado. ¿Para qué? Para que hagamos prácticas que nos entusiasmen. Porque si tenemos una, una tarjeta con muchos problemas o un televisor con muchos problemas, pues seguramente no, va, no nos va a permitir ver resultados pronto. Entonces, es otro, otro elemento que no es difícil de conseguir o que no cuesta mucho conseguirlo. Si le toca comprarlo, cómprelo. Claro, no vaya a pagar mucho por él, pero encontrar televisores hoy día con la pantalla quebrada o rota es muy fácil que lo encuentres, incluso en algunos lugares hasta en la basura. Entonces, es solamente eso. Ahora, ¿qué dice después? Empecemos conociendo detalles relacionados con la computadora. PC o del computador, que es lo mismo. Aquí ya comienzo a enseñarle a muchos terminología que al principio puede ser que nos confunda. Eh, pero el profesor habló de una computadora, luego habló de un computador y luego habló de un PC. Eh, ¿se ¿Está hablando de aparatos distintos o es lo mismo? No, aquí ya estoy aclarando, mire. pero toca leer bien, retener, Analizar y grabar. Ah, computadora, PC o computador, es lo mismo. Qué bueno. Ya en adelante no me voy a enredar con eso. Presiona sobre el botón inferior para continuar. Si quieres escuchar la grabación, ahí está abajo disponible. Sigamos. Computador. Como ya se mencionó, sirven los de escritorio y los portátiles. Eso está claro, ¿no? También ya se dijo que no es necesario que sea súper potente ni nuevo. Con tal que tenga instalado como sistema operativo desde Windows 7 en adelante, te va a servir. Bueno, aquí puede llegar un punto que dice, pero bueno, ¿y qué es eso del Windows 7? Yo no sé. Entonces ahí, si tienes ese tipo de duda y no tienes quien te responda, un hijo, un familiar, un amigo de confianza, aquí tiene uno. Tiene a su amigo Omar ¿Qué tienes que hacer? Sencillito. Toma mi WhatsApp y me escribes. Ya sabe cuál es mi WhatsApp. 311 385 12 19. Me escribes. Seguramente ya estás en mi WhatsApp. Seguramente ya, si estás viendo esto después, ya tienes el, el tutorial, las lecciones gratis y ya se ha contactado conmigo. Simplemente me escribe, profe. Solicito que por favor me explique este puntico que no lo entendí. Sin embargo, aquí doy una explicación un poquito adelantada. Versiones anteriores a Windows 7 funcionan, pero requieren de mayor conocimiento y manejo de la computadora, porque para que reconozca el CH341A, que utilizaremos como interfaz, se necesita instalar unos drivers o unos programas y la configuración se debe hacer manualmente. Y eso puede resultar engorroso. Entonces, por eso es que yo aclaro eso, que sea de Windows 7 en adelante. Los computadores nuevos de ahora están en Windows 11. Existió anteriormente el Windows 10 y ya los anteriores fue el Windows 8. Y el Windows 7 es de muchos más años, o sea que es fácil que te consigas una computadora viejita con Windows 7. Si lo tiene, usted le pregunta al que se la venda o el que se la regale o el que se la presta, ¿tiene Windows qué? Ah, dice que no tiene Windows 8, tiene Windows 10. Excelente. Es viejito, tiene Windows 7. Ah, me sirve. Ya sabe que le sirve porque el profe ya me dijo que me servía. Y las razones son estas que acabo de, de, de mencionar acá o que acabo de leer. Cuando es una versión anterior no quiere decir que no funcione, sino que es más complicado, es más engorroso hacerlo funcionar. ¿Por qué? Porque no lo hace inteligentemente. Los Windows modernos, usted conecta cualquier elemento, cualquier mmm, una USB, una cámara un ratón o un, un teclado, él automáticamente lo reconoce. Con los Windows viejitos había que decirles manualmente que ha conectado un periférico externo. Ese es como para que tengas una idea de lo que ocurre. Y aquí, sin embargo, doy otro detalle más. Al ser versiones antiguas, de Windows antiguas, estas no detectan ni reconocen dispositivos agregados externamente. Como es el caso cuando le conectamos el CH341A. Por eso lo recomendado es que tenga un mínimo Windows 7. Ahí está aclarado. Presione sobre el botón inferior para continuar para que hablemos un poco del software. Aquí está el software. Viene otra parte interesante. Muchos escuchan de software, de firmware, de DOOM. ¿Qué será todo eso? ¿Será lo mismo o qué diferencia hay? Ahorita podemos consultarle a la inteligencia artificial, pero usted no tiene que hacer eso. Aquí está. Está a la mano. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo escribí? Para que entiendas fácil el tema del software o programas, que viene a ser lo mismo. Sepa que todas las computadoras las entregan con unos programas preinstalados que hacen que nos permitan, por ejemplo, escribir textos, ver videos, escuchar música, entre otras opciones. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y se aplica también con los celulares. Sin embargo, sin esos programas, las computadoras no saben y no es capaz de hacer nada. Cuando uno compra un celular. Hay programas que no los traen, nos toca instalarlos porque él no sabe hacerlo. Queremos un reproductor de música más elegante, con ecualizador o algo, pues si no lo trae el celular instalado por defecto, toca buscarlo e instalarlo. Y así pasa con muchas cosas. Cada una de esas funciones, sigue diciendo el texto, para poderlas hacer, o sea, de, de convertir el computador en un reproductor de video o en, en un editor de texto o en un reproductor de música, ¿sí? Para poder hacer esas funciones, el computador y más específicamente el microprocesador de la computadora necesita de unas instrucciones para poder realizar dichas funciones. Esas instrucciones es, es lo que se conoce como software o programa. Para el caso que queremos lograr, que es el de utilizar la computadora como herramienta para reparar televisores LCD chinos, uno de los programas que vamos a aprender a utilizar es el Secure CRT o Secure, como más se escucha pronunciar. Este es un programa que no viene preinstalado en la computadora porque son programas que no todo el mundo necesita, solamente los que trabajan con redes informáticas y reparadores de computadoras, entre otras labores. Para nuestro caso, como reparadores de televisores de última generación, como son los LCD, últimamente la tecnología en ellos nos permite intervenirlos mediante la computadora y un software. Así que para preparar nuestra computadora para que realice o para realizar esa interesante labor, ¿qué tenemos que hacer? Debemos instalar un programa, en este caso el Security CRT. Esta parte relacionada con el programa Secure CRT y programas similares lo explico en las lecciones de pago que incluyen también la consola. Por ahora sigamos hacia el otro elemento que debemos conocer un poco, como lo es el CH341A. Aquí lo presento y como pueden ver la imagen está perfecta. Antes salía toda, incluso pixelada. Y lo mismo, siguen con la misma metodología o sigo con la misma metodología. Poco texto, pero muy al grano. Entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? tenemos que ya se tiene la facilidad para que si usted es una persona que requiere tener este tutorial en su computadora, como pudo ver, está perfectamente bien distribuido muy entendible con letra grande con fondos que no vislumbran he pensado incluso hasta en esos detalles así mi amigo de que si usted está interesado si todavía no tiene esta esta capacitación gratuita de dos lecciones ya les se lo he dicho se lo voy a repetir simplemente escríbame a mi WhatsApp más 57 311 385 219 me indica que está interesado en tener esas lecciones para conocer el software se lo ensaya, lo prueba a distintas horas, analiza y si es lo que está necesitando, tengo el gusto de proporcionárselo para que haga la prueba de por vida lo que quiera. Ya si quiere tener el curso completo, la capacitación completa, incluso que incluya la, la consola para que la instales en tu computadora y ya con eso entres a hacer diagnósticos y reparaciones en televisores LCD chinos pues ya ahí también está la información o igualmente me la puede solicitar los medios de pago, todo lo, lo que está relacionado con eso una pregunta que ya voy a hacerles es ¿cuántas cuotas son? es uno solo pago sin embargo si te ves en la necesidad económica de no poderlo pagar de una sola vez, me dices y buscamos la manera de que lo pagues de la mejor manera como a usted más le convenga o que le quede más cómodo la idea no es hacer plata con ustedes, la idea es proporcionarles este tipo de herramienta que está al alcance de todos, debería estar al alcance de todos. Y lo otro que, que también preguntan mucho es, ¿y por cuánto tiempo? ¿Un año, dos años? De por vida. Es un pago total y de por vida. Mientras Dios me tenga a mí con vida, no va a tener ningún problema. Algunas cosas se recomiendan de que se descarguen para que se tengan a la mano, que salgan la copia. Pero desde por vida, no tienes que seguir pagando más. Cualquier otra duda, estoy presto a responderle. Espero que esta información, de pronto un poquito repetida, ¿sí? le aclare muchas dudas. Porque, Por ejemplo, algo que están, co están confundiendo. Profe, entonces la consola, ¿yo la puedo usar en el celular? No. En las lecciones se explica, cuando ya vea todo el los, todos los tutoriales, se explica que no, que es una aplicación que funciona solamente con computadoras que tengan Windows que es que yo tengo mi computadora pero la tengo es con otro sistema operativo con Linux o lo tengo es con, con el software de la, de la Mac tengo es un Mac de la Apple no, no sirve, no funciona que el, me preguntan también que la app que no contiene el software para hacer las intervenciones en los televisores una cosa es la app que es la aplicación donde están las lecciones. Otra cosa es el software o el programa que me ayuda o me permite conectarme con la computadora. Son dos cosas muy distintas. Téngalo, téngalo en cuenta. Pero si sí me pregunta, profe, yo no tengo celular Android. Yo tengo es un celular o una tablet de la Apple, una iPad o tengo un iPhone. ¿Puedo ver las lecciones en mi iPhone? Sí si lo hace a través del link como para mirar en una página web perfectamente no hay ningún problema y no tiene que instalar nada pero si llegas a necesitar al momento no ha ocurrido nadie si llegas a necesitar que le entregue la app para tu iphone no tengo tampoco ningún problema solo que me toca crearlo pero no tiene un costo ni tiene nada adicional que agregarle simplemente lo solicita porque sé que la gran mayoría al momento nadie me ha pedido para iphone eh, no, no la tengo preparada pero para mí es cuestión de dar un clic, esperar un, un tiempecito y ya se genera la app para los iPhone bueno amigos eso ha sido todo por hoy eh, espero que en una próxima oportunidad la semana entrante podamos vernos en vivo y en directo, de todas maneras no olviden que pueden dejarme cualquier comentario a través de la opción que permite YouTube en esta grabación como también lo pueden hacer a través de el WhatsApp que ahí les dejo todavía en pantalla espero vernos pronto tengan un buen fin de semana hasta entonces